El pasado sábado se posesionó como nuevo presidente de Haití Michel Martelly, un díscolo cantante de música popular que logró acaparar la atención de un electorado cansado de la presencia de clanes políticos y dictaduras que dominaron la vida pública y se hicieron para su beneficio personal de los recursos del país desde hace ya un siglo. En las discotiendas de Puerto Príncipe se puede conseguir sin problemas los CDs y DVDs con la música de Martelly. Para los conocedores de la cultura popular, no es de los mejores artistas, pero es un hombre que atrae y tiene simpatía. Martelly es un tipo simpático que tiene la intención de darle una nueva vida a la gente haitiana, que ha sufrido durante años por la corrupción, las dictaduras, enfermedades y fenómenos naturales. Sacar a Haití del nada honroso podio de ser la nación más pobre de América Latina y la sexta a nivel mundial será en definitiva la misión de este artista, que deberá poner todo su talento al servicio de la gente. La mejor explicación sobre la elección de Martelly me la dio un haitiano cansado de elegir a los mismos de siempre. El nuevo presidente para mí es bueno, pero él fue un cantante muy desordenado. Pero él tiene una su política que es para cambiar el país, para mí es bueno. Pero hay mucha gente que tiene sus corbatas, que tiene tus hombres políticas, que es más desordenado que el presidente. La pobreza de Haití, 80% de la gente vive con menos de $2 al día. Es especialmente trágica dada la relación entre la pobreza y la vulnerabilidad por los desastres naturales. Un estudio realizado por el Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres Naturales, con sede en Bélgica, analizó un periodo de 30 años comparando desastres naturales en 10 países pobres. El centro descubrió que el promedio de víctimas anuales por cada 100.000 habitantes en los países ricos era de 36. Para las naciones pobres, las víctimas promediaban los 2.879 al año, aun cuando los países ricos experimentan la misma cantidad de desastres. Haití es un país totalmente viable, hay muy buenas expectativas de crecimiento, hay un nuevo gobierno que entra en el poder. En términos generales, eso le imprime un ánimo diferente a las cosas, un nuevo ritmo. Y digamos que en el país en general hay como mucha calma y mucha confianza en que las cosas van a resultar muy bien. Otro de los récords de Haití es su nivel de deforestación, que alcanza el 98% del territorio y constituye uno de los factores que magnifica el impacto de los desastres naturales como huracanes, deslaves e inundaciones. Son retos que tiene que superar el nuevo presidente, este díscolo músico que en el año 88 grabó su primer trabajo discográfico que fue una sensación en Haití. La música fue sin duda el trampolín a la popularidad de Martelly y un elemento clave en su futuro político. Desde los escenarios, Sweet Mickey, como algunos lo llaman, logró buena parte de los votos que hoy se convierten en su gran cadena política, sobre todo entre los más jóvenes. Pianista autodidacta, trabajó como tecladista en varios locales de Puerto Príncipe, siendo su primer sencillo el tema Ulala, el que lo llevó a la fama para luego grabar 18 discos de larga duración. Sus críticos le cuestionan su falta de seriedad por su imagen libertina. Cabe destacar que en uno de sus videos aparece vestido de mujer.
Martelly se califica como un hombre honesto que tiene el deseo de sacar adelante a su pueblo de la miseria, preparado para asumir el reto a pesar de la desconfianza de algunos. Por ahora, la gente le sigue rezando a la Virgen María en las afueras de la destruida catedral para que a Martelly le vaya bien. Son personas con una profunda fe en que las cosas van a cambiar. Martelly no fue serio como cantante, pero todos esperan ahora que lo sea como presidente. En Puerto Príncipe, Haití, este fue un informe especial de Jorge Cura para CB Noticias.